Bueno, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que ya se conectan. Hoy tenemos un invitado espectacular. Una conversación que vengo buscando hace mucho tiempo. Y bueno, finalmente pudimos coordinar agendas. Eh, hoy tenemos a uno de los consultores más importantes de Colombia y Latinoamérica. Un gran consultor y además un autor del libro más vendido de negocios el año pasado y este año. Lo tengo por acá, la estrategia emergente. Eh, ya lo he leído dos veces porque es un libro que me, me cautivó y me puso a cuestionar muchas cosas de las que vengo haciendo eh, en mi empresa, eh, en mis dos empresas. Entonces creo que va a estar muy interesante la conversación esta noche. Ya tengo por acá a nuestro invitado, vamos a llamarlo acá al ruedo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás, hombre? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Pues un gusto muy grande tenerte acá en mis propias finanzas, Alejandro. La verdad es que te digo, el nivel de los speakers y de los invitados viene subiendo de manera increíble. Hoy tenemos el, la gran fortuna y el gran privilegio y el gran honor de, de estar conversando con uno de los consultores más importantes de, de Colombia y de Latinoamérica. Ya nos va a hablar Alejandro un poco de su historia, pero realmente yo sí me siento muy afortunado, Alejandro, y muy honrado de poder entrevistarte, de estar conversando directamente con el autor de este tremendo libro, que me puso a cuestionarme un montón de cosas de las que hago hoy en día. Entonces, pues agradecerte por tu tiempo y, y estoy seguro vamos a tener una conversación muy amena. Muchas gracias Juan Pablo, muy querido, muy muy cálidas tus palabras. Eh, pues hombre, yo también soy un admirador, yo he seguido leo por ahí las entrevistas y las noticias de mis propias finanzas y de la historia del emprendimiento tuyo y de tu esposa, también pues de la de tu club de lectura y lo que lees. Eh, Creo que, como dice la Biblia, es una pequeña manada, ¿no? Los que estamos interesados en un tema, aunque la manada cada vez es más grande. Yo, yo para empezar, habría que decir que nunca me imaginé que. La estrategia es emergente, ¿no? Yo nunca me imaginé que, que el libro fuera a, ser, a tener tanta receptividad en el mundo, pues, de los millennials los centenios, los emprendedores. Como tú lo dices, yo soy un consultor, en, pues, que ha estado. Más, yo dediqué mi vida, básicamente, a la consultoría en estrategia, en yo te diría que el 80% ha sido con los grandes grupos de, de Colombia, pues también hay que reconocer que aquí estamos mayoritariamente colombianos, eh, es nuestro país y tal vez por eso yo también estoy muy contento de estar acá. Y, y obviamente en mi, en mi devenir, en mi vida como consultor, pues fui encontrando qué era la estrategia y qué no era. Y al final a mí mucha gente me decía, ¿usted por qué no escribe lo que usted piensa? Y algún día, pues de tanto decírmelo, lo hice. Eh, pues no soy un escritor profesional, mucha gente me ha dicho, hay gente que dice que el libro es denso, hay gente que dice que el libro, pues exactamente. A mí me parece buena noticia que haya que leérselo varias veces, me parece que si vos me decís que yo ¿qué prefiero un libro, pues como se dice en inglés, un page turner o un libro que la gente tiene que reflexionar, prefiero uno que tengan que reflexionar. Claro. Eh, y creo que, que sí, la otra cosa importante es que yo, yo eh, alguna vez le escuché a García Márquez que uno tenía que escribir de lo que sabía y le gustaba. Y qué sea el sitio más seguro, digamos, la esquina más segura para escribir, ¿no? Porque acuérdate que cuando uno publica, ¿no? Cuando vos sometes tus ideas al público, que se llama publicar, pues ojalá que sea la esquina que te guste y, y que sepas. Totalmente. Totalmente. Y, y es así. Como te digo, a mí este libro me puso a reflexionar bastante. Ya te voy a contar un poco una anécdota eh, chévere que sé que te va a gustar. Pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas? Porque es muy interesante. También estuve leyendo bastante sobre, sobre tu vida y sobre lo que habías hecho. Trabajaste con Michael Porter en los años 90, que es algo así como jugar en el equipo de Cristiano Ronaldo o, o Messi, eh, el papá de los pollitos, ¿no? el padre de la estrategia sí. en el mundo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste de Michael Porter y, y cómo terminaste en este cuento de la consultoría? Pues mira, yo trabajé en una firma que se llamaba Monitor, habría que empezar por ahí. Uh -huh. Eh, como siempre, acuérdate que los créditos de la gente, pues, digamos, al público de la masa le gustan ciertas cosas. Indudablemente, ahora voy a hablar de Mike Porter. Pero Monitor, Monitor es una, era una firma revolucionaria eh, en los 90, fundada en los 80 por una banda, una banda de tipos cuyo director de orquesta era un hombre que se, llamaba Mark, pues, que se llama Mark Fuller. Eh, y él quería revolucionar la industria de la consultoría. Ellos, Él había sido profesor de Harvard, su hermano había trabajado en Bain. Uh -huh. y otro para habían trabajado en Bain y salieron digamos él como flautista de Hamelin digo hagamos una compañía distinta era una banda y esa compañía distinta él era compañero de Mike Porter Mike Porter ya en ese momento pues era la, el Rising Star hablando de sus dos libros clásicos de de competitive Strategy y Competitive Advantage Competitive Strategy porque Competitive Advantage se hizo ya con gente de Monitor eh, y él era pues muy amigo de, de Porter y básicamente el acuerdo era que Porter era era de alguna manera el, 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 el Ghost Thinker Uh -huh. Y los otros estaban construyendo una consultora distinta, eh, liderados por Mark. Esa compañía fue muy exitosa y en, el, en los años, en los a los 12 años de estar la firma, fue fundada en el 81, en el año 94, un poquito de forma como todo, de forma emergente, cuando Colombia entró en la, en la apertura económica eh, en los 90 eh, pues aquí nadie sabía que era apertura, lo único que sabía era que... ¿cierto? Los, los colombianos dijeron, toca abrirse, claro. nadie se da, ni, ni quiera abrirse, ni para. Ni eso. Y, y Luis Alberto Moreno, en ese momento, ministro de desarrollo de, de, de Gaviria, pues después de exitosísimo embajador, pues cayó por allá Cambridge y le dijo a esos tipos que, ah, bueno, Porter había escrito un libro, su tercer libro, Porter escribió tres grandes libros, el tercer libro de Porter se llama La Ventaja Competitiva de las Naciones, uh -huh. entonces Moreno se fue allá y le dijo, hombre, ustedes son los de la ventaja, porque nos ayudan en Colombia. Esos tipos, primero que todo, pues ese, esa propiedad intelectual no había sido utilizada en ninguna consultoría. Monitor una compañía de, de consultoría corporativa, básicamente muy enfocada en telcos. Eh, y, y entonces, pues, los, los directores, Mark Fuller, que es un hombre fascinante, pues, hablando con Moreno, le dijo, bueno, hagamos algo. Y la historia fue que... Digamos, los renegades, ¿no? los renegades que había en la firma, yo creo que estaban a punto de echarlos y dijeron: bueno, Váyase para Colombia. Llegó aquí una banda, llegaron un par de gringos con una cantidad de, de, de peladitos americanos. De esos, usted sabe que los gringos siempre quieren salvarlo a uno de algo, los gringos siempre están evangelizando algo. Y entonces, yo creo que todos esos, todos esos, todos, todos, todos esos eh, renegados llegaron aquí eh, eh, con un equipo y fueron contratados por Colombia. En esa época fue escandalosa la cifra. Colombia pagó dos millones de dólares por ese trabajo que se llama la ventaja competitiva de Colombia uh -huh. eh, y ese equipo pues arrancó eh, hizo un trabajo yo creo que ahí surgen muchas cosas que terminan siendo vitales en la teoría de estrategia emergente pues la, la última de las cuales fue que yo terminé siendo parte de ese equipo un poquito más adelante pero pero digamos que ellos llegaron a un país no eh, la mayoría no hablaban español qué es hacerle consultoría a un país ¿Qué, qué, qué, quién es el cliente eh, y básicamente lo que ellos se pudieron fue estudiar las industrias colombianas, pues el, el tipo que se inventó el concepto de los clusters fue Mike Porter en ese libro. Mike Porter mismo no creía que eso, que su teoría que había sido hecha para explicar por qué el comercio internacional de los países ricos ya no seguía la ventaja factorial de David Ricardo, sino que, ¿cierto? Es decir, Japón era pobre en metales y exportaba carros. Entonces, pues digamos que eso no explicaba la, ¿cierto? la teoría de David Ricardo, se había, se había digamos, hacía rato eh, vuelto obsoleta. Entonces, por dijo, a mí no me llamen, eso, pues la verdad no, yo no creo que mi teoría aplique para Little Banana Republics, Good Luck. Y esta banda estuvo aquí, ahí arranca la historia. Yo creo que, acuérdense, sin planearlo, y hoy vamos a hablar de cómo los planes fallan. Pues Monitor no hizo ninguna, no hizo la estrategia que pensaba Moreno ni César Gaviria, pues no había no. ninguna estrategia nacional para internacionalizar, o sea, nada de eso pasó. El plan no. estratégico para que Colombia se volviera un país, nada de eso pasó. Lo que Monitor sí hizo, y creo que en ese sentido es la consultora más trascendental que ha habido en Colombia. Fue que cambió la conversación. Es decir, todo lo que ustedes ven hoy en día, que se habla de clústeres y de, y de todo, todo lo que arrancó, digamos, el Consejo Nacional, el Consejo Privado de Competitividad, todo eso se lo inventó Monitor. Y cambió el rol de las cámaras de comercio, que lo descubrimos, que eran una entidad muy única a Colombia. El rol de eso eh, en todo el tema, digamos, de, que dio origen a, 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 a la conversación de la competitividad. Ahí empezó la historia. Yo diría que lo digamos Colombia contrató un plan estratégico para volverse un país desarrollado y consiguió una conversión estratégica que en 25 años sí lo hizo un país distinto. Todos ustedes, Juan Pablo, son hijos de la revolución. Entre otras cosas, eh, monitor antes de desaparecer como firma el último trabajo que hizo Back to the Future muchos años después en el 2012, pues fue conmigo, pues con su, con su hijo, con su, con su descendiente, con mi firma eh, uh -huh. en el diseño de Impulsa. Oh, okay. ese fue el último, entonces Monitor termina siendo digamos la firma más efectiva de la historia porque Monitor hizo solo tres cosas en Colombia y todas fueron trascendentales cambiar la conversación hacia la competitividad que la gente entendiera y obviamente hablaremos hoy de lo importante y lo conectados que están la competitividad y la estrategia Ajá. Monitor es una firma de estrategia segundo, Monitor terminó pues en su despedida haciendo con nosotros en Breakthrough el diseño de Impulsa y a mitad de camino nosotros hicimos en Monitor la, entre comillas, a nosotros nos, contrató, nos contrataron para ayudar a a ver cómo cómo es que se le mejoraba la productividad a ISA para poderla vender, y nosotros la convertimos en la multilatina más importante de transporte eléctrico de América Latina. Que también es el caso, digamos, más importante de transformación de un monopolio estatal en la historia de, de América Latina, en general. Entonces, digamos, monitor no es una esas tres cosas. Eh, Mike Porter era un, un, un filósofo atrás, eh, yo, y, y entonces empecemos a conectar eh, Mike Porter en el año 90, entonces Mike Porter no era un consultor, y eso es muy importante. No era un consultor, era un profesor. Y Mike Porter no era un hombre interesado en las organizaciones. Empiezo con esos dos gaps, porque esos gaps son los que yo vengo a resolver en parte, eh, en parte con la teoría de estrategia emergente. En esa época, Juan Pablo, también, pues, para no ¿cómo dice? para no quedarnos atrás, pues en ese, sí, como tú dijiste, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, pues, como el, como, como, el, como como es hoy en día, creo que el Paris Saint-Germain o hace unos años el Real Madrid. En esa época pues estaba Mike Porter, pero también estaba en Monitor Roger Martin. Okay. Y Roger sí era consultor. Okay. Y estaba también en esa playa de Chris Argyris, del que vamos a hablar. Considero yo el psicólogo organizacional más importante de la historia. Eh, y estaba en otra playa de personajes, eh, por ejemplo, para que tengas una idea, cuando tú cuando tú lees eh, la, la ventaja competitiva de Porter, el, digamos, en la ventaja competitiva de Porter está el famoso concepto de la cadena de valor, pues que todo el mundo usa. La cadena de valor, si tú miras las fuentes, la cadena de valor la atribuye Porter a un equipo de Monitor. Entonces, digamos que esa era una meca, eh, y ahí empezaron a pasar cosas. Ahí me di cuenta yo, eh, Monitor era una firma de estrategia, y de ahí empecé yo a darme cuenta. Yo sospechaba que la planificación estratégica era una farsa, siempre lo sospeché desde muy joven, pero ahí se me empezó a hacer evidente. El resto de la historia pues la estaremos hablando en qué fue lo que pasó de ahí en adelante, dónde la dejó Porter, por qué Porter no escribió el libro que debió haber escrito, considero yo, eh, y demás. Buenísimo, buenísimo. Además este es un gran puente para entrar ya derecho a tu libro y a esa frase pues tan contundente de que, de que la planeación estratégica es una farsa que es la que lo pone a uno a, a, tam, a tambalear, ¿no? Y ahora sí te cuento mi anécdota. Eh, paso yo por este proceso tradicional no de planeación estratégica con Caro mi esposa entonces qué vamos a hacer dentro de tres años y cómo nos imaginamos esta firma y eso se resume después en unos planes como en cuatro o cinco planes y entonces con base en eso hacemos nuestro plan del día a día no eh, y leo yo tu libro y tú desde el capítulo uno dice eso está condenado al fracaso eso, eso que se viene haciendo en las empresas por muchos años es una farsa y empieza uno a cuestionarse y empiezo a entender yo, oiga no, Alejandro tiene razón es que la estrategia no es planear, la estrategia es hacer y en la medida en que uno hace cosas empiezan a pasar eh, esas serendipias y esos breakthroughs eh, y muchas veces lo que uno planea nunca pasa sino que uno termina haciendo una cosa muy distinta a la que uno se imaginó y todo eso me empieza a hacer muchísimo sentido, ¿no? Entonces me empiezo a emocionar leyendo el libro, pero después me siento con caro y le digo, negra, tienes que leer este libro, todo lo que hicimos está mal, la estrategia no es planear, la estrategia es hacer. Y entonces, bueno, entonces ella me empieza a hacer un montón de preguntas y yo le digo, no, espérate, espérate, a ver, espérate, que era lo que dice Alejandro. Al final, mi, <laughs> mi conclusión es que no entendí muy, bien muy libro, no entendí muy bien el libro, porque si uno no es capaz de explicar lo que lees es porque pues no entendió. Entonces dije, pues qué bueno que tengo aquí al frente al autor del libro para que me explique no solo a mí, sino a las 250 personas que nos están viendo en YouTube y más de, eh, a ver cuántas tenemos en Instagram, más de 100, cerca de 150 personas en Instagram bueno. están viendo. Papá, lo que buena, a ver. Yo creo que lo he O sea, lo, como que lo entendí, me emocioné y cuando lo fui a explicar, ay, quedé como, pues pucha, no, creo que no lo entendí tan bien. Pero lo tocaste muy bien en el sentido de la serendipia, pues que en colombiano se llama chiripa. Exacto. Eh, sí, pues, y, y entonces, a ver, yo, habría que empezar dónde empezó la mala idea, ¿no? Porque pues cuando uno tiene un paradigma tan penetrante como la estrategia, debe estar, ¿cierto?, destilada en un plan o su plan es su estrategia, o la estrategia es un plan, o cualquiera de las... Pues esa idea cuando empezó, esa, esa, esa idea, pues uno se imagina que esa idea pues es, es bíblica, ¿no? Eh, no, esa idea realmente es una idea de los ochentas, uh -huh. eh, cuando los americanos empiezan a sufrir por primera vez en su vida competencia en los setentas, quedan arrodillados con la manufactura japonesa que fue realmente lo que pasó, imagínense ustedes que en esa época pues es como que agarraran ahora y sometieran a Apple, Google y Facebook unos tipos de, no sé, unos, tipos, unos tipos de Tailandia, pues para que usted se imagine así de, eh, entonces eh, ellos, claro, ellos le han ganado la guerra a los japoneses y los japoneses aparecen dominándolos en sus industrias más importantes, entonces empieza toda esa paranoia, y yo creo que se ha, se ha cocinado, pues había habido una gran transferencia pues, de la época del mundo militar después de la Segunda Guerra Mundial a las universidades. Y, y en los ochentas, la respuesta de Occidente es hay que hacer un plan estratégico para competir con Japón. Uh -huh. Las compañías, el, el corolario de las compañías americanas están jodidas porque no tienen un plan estratégico. Y las compañías japonesas están muy bien porque lo tienen y además porque la estrategia, oiga bien, desde ahí empieza la, la mala idea. El plan estratégico que tienen los japoneses es que ellos... Ellos pueden hacer bajo costo, alto calidad, todo funciona al revés. Empezó la famosa explicación cultural, no hay nada que hacer con ellos porque ellos eh, los educó la tía, leían desde chiquitos, eh, programan los juegos donde los americanos se embrutecen. Bueno, estaba toda esa explicación cultural. Y, y ahí viene lo de la mejora continua también. Claro, claro, y acuérdate que la mejora continua, que Japón la aplica bellamente y que. Y que Ahora hablamos un poquito de qué tanto, porque resulta que también, ¿no? A ellos les gustaba, ellos decían que era un milagro programado. Había un libro que se llama El Milagro Programado. Uh -huh. o sea, programado como planeado. ¿no? Japón había sido, y se lo atribuían a una entidad que se llamaba el MITI, el Ministerio de Industria y Comercio del Japón. Te imaginarás que todo el mundo, pues si los gringos, todo el mundo añoraba. Los ministros colombianos, hasta hace muy poco, quería el ministro de Desarrollo, el ministro de Comercio, querían ser del MITI, que ese era el que había definido cómo tomarse el mundo. Resulta que el MITI, cuando después ya se supo el MITI, por ejemplo, casi desecha Honda, que fue la primera compañía que entró exitosamente a Estados Unidos antes que Toyota. Claro. Y bueno, el plan, entonces empieza a mitificarse, empieza a producir esa paranoia. Eh, y, y en Estados Unidos, digamos hacia el final de los 70s, comienzo de los 80s, en Colombia empieza en los 80s, cuando yo estudié ingeniería en los Andes, y básicamente cuando yo salí en la segunda década de los 80s, eh, pues eso ya era un dogma. Las compañías colombianas, eh, bucólicas, arcaicas, sus misiones eran ir a Japón, calidad total. El profesor Deming, de calidad total, pues había sido un gringo, que los gringos habían mandado en la ocupación, que le había ayudado a los japoneses, eh, y pues, eh, digamos, él había hecho el famoso TQM, el centro, el core del mejoramiento continuo, y esa fue la historia. Entonces, desde ahí nace pegado los, los siameses, desde ahí nace pegado la planeación estratégica al mejoramiento continuo. Y esa idea... Entonces todo eso iba bien, todo eso era fascinante hasta el día que fue mal. Cuando Japón dejó de crecer, Japón hace su pico en 1987, cuando los japoneses compraron el Rockefeller Center en los 80s, que los gringos ya se sentían invadidos. Digamos, en ese momento había libros, todos los libros eran sobre cómo Japón se iba a tomar el mundo. Eh, a mí, yo salgo de los Andes y de estudio, yo era un poquito un tipo como, digamos, el, 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 el ideal para haber hecho esta crítica. Porque yo soy ingeniero, estudié investigación de operaciones, hice un PhD en ingeniería y después, digamos, de la dosis de tercermundismo que me tomé en los Andes, me tocó repasarla en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era igual de tercermundista frente a Japón que era los Andes en esa época. Yo estuve de buenas porque me tocó tomar clase con dos tipos que eran escépticos del milagro japonés. Que se estaban trabajando en una cosa llamada física de planta que estaban diciendo, mire... Los japoneses no son tan exitosos por ninguna, digamos, eh, especialidad cultural, sino porque accidentalmente practican principios de física de planta en sus plantas. Entonces yo, digamos, yo ya estaba envenenado porque yo ya había visto cómo se habían hecho explicaciones matemáticas de lo que pasaba en Japón. La historia corta es que después de ese 87 se viene, se empieza a decaer Japón. Empieza a decaer sistemáticamente, se acaba el milagro japonés. Y ya en los 90 eh, primera parte de los 90 ya era evidente y ya era un chiste. Entonces a Mike Porter lo invitan a Japón en el año 95, más o menos unos dos años después de que nosotros estábamos trabajando en Colombia. Y básicamente los japoneses, como siempre, necesitan un gringo que los saque de su problema. La otra vez había sido Deming. Porter se va y estudia la economía japonesa. Porter tenía el gran mérito de que era microeconomista. No hacía explicaciones de tasas de cambio ni nada de eso que nos gustan en Colombia, sino que el tipo iba y él en ese, li... y él en ese trabajo, acuérdense, él ya venía, él ya había estudiado a Japón desde el libro de la ventaja competitiva. El tipo produce un paper, entonces, ahí el libro que no escribió, yo no entiendo por qué Mike Porter no escribió ese libro, escribió un paper que se llama ¿Qué es estrategia o qué es la estrategia? El tipo básicamente le dice a Japón, vea, ustedes tienen un. Una buena noticia es que son buenísimos y una mala noticia son igualitos todos. Ustedes murieron por mejoramiento. Ustedes confundieron la estrategia con el mejoramiento. Y hace su gran planteamiento de, acuérdense lo que estoy diciendo, ¿qué es la estrategia? Entonces él dice su manifiesto. La estrategia no es acerca de ser mejor. La estrategia no tiene nada con ser eficiente. La estrategia no tiene nada con ser calidoso, pues pausar una palabra antioqueña. La estrategia no tiene nada que ver con clase mundial ni todos esos carretazos. La estrategia no tiene. La estrategia es acerca de ser distinto de los demás. Y para ser distinto de los demás, ojalá único en el mercado, eso se logra con hard choice. Entonces, el resultado de una estrategia no son objetivos, planes, eh, mediciones, iniciativas, task forces, sino hard choices. Ese manifiesto, pues, es contundente. Es todavía el paper más bajado de la historia de HBR. Nosotros estábamos trabajando en Colombia, nos, nos, nos tocaba ir de vez en cuando a pits, pues a reparar motores y a tratar de, digamos, de no de no, de no quedar a, a, absorbidos por la narrativa colombiana. Y, y entonces me acuerdo que fue como en enero del 96, enero no, enero del 96, muy muy a comienzos, primera quincena. Porter iba a publicar ese paper en febrero del 96. Y entonces llegamos a Monitor y Porter nos dio un preview del paper que venía. Ese día me pasó lo de San Pablo. Ese día nací de nuevo. Yo venía trabajando pues en competitividad y tal. Pero la verdad era que nosotros, acuérdense, todos los problemas competitivos, el antídoto a los problemas competitivos es la estrategia, no la eficiencia. La gente confunde competitivo con eficiente. Cuando usted a algún cliente le dice que necesita precios más competitivos, le está diciendo que necesita precios más baratos. Entonces había toda esa narrativa. En Colombia, pues no la, nosotros tratábamos de explicarle a la gente que la competitividad no era ser eficiente en el vacío, pero la verdad no, no teníamos una, un, un framework intelectual para poderlo hacer. Y estoy hablando nosotros dentro de ese famoso caso de dos millones de dólares y después en todos los casos eh, regionales que hicimos. Y entonces cuando yo vi eso, yo dije, no, esto sí realmente ya para mí cambió todo. Yo entendí, ahí Porter explicaba por qué es Southwest, ¿cierto? Era Southwest básicamente explicaba que todas las compañías ganadoras eran únicas y que la unicidad se conseguía y entonces pues, además pues enterró la planeación para mí enterró el mejoramiento continuo y acuérdense, es mes de la planeación estratégica Ajá. entonces no es cierto que gane el más eficiente, no es cierto que gane el más grande, no es cierto que gane el que más volumen tiene, no es cierto que gane el, el, el de clase mundial gana el distinto y ahí en y ahí ese manifiesto pues queda planteado, pasa un poquito lo que le pasó a usted Juan Pablo, cuando todo el mundo vio eso todo el mundo se dio cuenta que era una idea seminal, pero después empieza la lucha de cómo hace uno para que alguien haga un hard choice, que es el resto de la saga. A Porter no le interesaba el mundo de las organizaciones. Además no escribió el libro. Después, años después, alguien hizo Los Océanos Azules, que para mí es un refrito de lo que Porter dijo en el 96. Pero la verdad es que Porter nunca escribió el libro. No hay un libro que se llame ¿Qué es la estrategia? Yo, yo no entiendo cómo que lo... Porter... Porter... Nos dijo en, es, en ese libro qué es estrategia que son los hard choices o las decisiones difíciles, escogencias difíciles. Exactamente. Pero nunca nos dijo cómo llegar a esas escogencias, cómo Exacto. se llega allá. O sea, en ese Exacto. paper que, que yo también leí eh, después de leer tu libro, dije: No, yo tengo que releer ese paper de Exacto. Porter, pero no, nunca encuentra como un ABC, ¿no? Venga, haga esto Exacto. y esto y esto para llegar a sus choices. O sea, me quedó okay. ese gap, ese. ese ese, ese vacío enorme, entonces uno dice: Bueno, eh, si la estrategia no es planear y no es imaginarse un futuro y después planear para poder llegar allá, sino que la estrategia es actuar, hacer cosas. Pero entonces, aquí mi esposa me decía: Pero entonces, ¿cómo así uno va por la vida y haciendo cosas y de pronto hasta que llegue el chiripazo y el chiripazo no llega? Entonces, uno no se define un norte. Entonces, ahí es donde... Eh... Pero a mí no me faltan las, las demás piezas de la saga. Estás diciendo exactamente eso. Esa idea seminal... Bueno, yo me di cuenta que yo no podía volver a practicar nada de lo que hacía, ni siquiera lo de Monitor. Me quedé dos años más en Monitor y empecé a tratar de ver cómo era que uno le ayudaba, digamos, a eso, a practicar esas choices, porque lo que hacía Porter era explicar, ¿cierto? Él explica cómo Southwest es Southwest, a través de Hard Choice. Cómo claro. IKEA es IKEA. Pero exactamente lo que tú decías. Bueno, la cosa queda ahí yo me retiro de Monitor y yo ya había definido, yo dije, bueno, el resto de mi vida me voy cara a, dedicar a esto. esto, esto es fascinante y, y empecé a ayudar a, 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 en un proceso altamente emergente, ayudarle a las compañías eh, a hacer choices. Ahí viene entonces, dejemos ahí a Porter quieto, eh, viene otro tipo que mucho antes que Porter, a un gran costo personal, había desafiado no solo la prevención estratégica, sino a la educación gerencial tipo MBA. Era un tipo que había dicho que la gerencia era una práctica, no una ciencia, y que uno, no podía, que uno no podía estudiar para gerente, que uno se formaba como gerente en la cancha. Ese tipo se llamaba Henry Mintzberg. Uh -huh. Y básicamente lo que, la, la, lo que Mintzberg había dicho en el 73 era una crítica filosófica, ya no digamos de qué es una estrategia, sino de cómo se puede hacer una estrategia. Y lo que el tipo dice es una planeación, un plan, una persona estratégica nunca va a producir una estrategia empieza a tocar, hace una crítica en un paper clásico que tampoco le contesta mire que a estos dos tipos a uno en el 73 y a otro en el 96 uno que dice la planeación estratégica no puede producir una estrategia y otro que dice la estrategia no es lo que un plan produce cualquiera de las dos críticas ninguna de ellas fue respondida los consultores siguieron haciendo plancitos plancitos disfrazados de plancitos o cualquier idea nueva disfrazada y empacada de plancitos entonces lo que dice Mintzberg ¿Qué es eso que le sorprende a usted y a su esposa lo que dice Minisveres? Él empezó a decir, mire, como la planeación estratégica en su esencia está construida sobre algún tipo de predicción y todas las predicciones fallan, como está construida sobre la separación de la planeación y la ejecución, unos planean y otros se ejecutan, y como finalmente es la construcción de un modelo de la realidad que siempre será siempre será modelo, entonces decía con esas tres cosas y que además si usted lo trata de hacer un modelo bien preciso se come el tiempo. Y cambia la realidad. Entonces decía él: un, 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 una planeación nunca ha, nunca ha producido una estrategia. Y ponía chistes, ponía una famosa metáfora que a la gente le da mucha risa, que es real. Es un ejemplo, pues, una, una historia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Minsberg la utiliza como de una compañía de un ejército. No interesa de qué, la, de qué bando era, un ejército quedó perdido, quedó perdido en los Alpes. Una compañía con 20 hombres. Y Los tipos hermano, en ese frío tan berraco llegaron por allá a un ranchito. Me imagino que se robaban los enlatados o lo que había por ahí y se encontraron un mapita. Y con ese mapita, hermano, lograron salir a quedar a salvo, salir de la montaña y quedar a salvo. Cuando salieron de la montaña y quedaron a salvo, se dieron cuenta que el mapa era de los Pirineos, no de los Alpes. Entonces, la burla. Entonces, como dice, como dice Minsberg, no es el mapa idiota es la conversación alrededor del mapa lo que produjo que los tipos o en sea, el mapa era de otro sitio. Entonces así pasa un poquito, lo que importa es, ¿cierto? la inteligencia distribuida y una organización conversando. La conversación alrededor de cualquier mapa, el mapa no tiene que ser muy bueno, produce finalmente esa inteligencia colectiva. Entonces digamos que ahí y ahí lo dejó Mintzberg, porque Mintzberg tampoco hizo más. Mintzberg hace esa crítica, no propone nada a cambio. Entonces quedan esos dos temas ahí, esas dos puntas. Yo estaba trabajando en un modelo totalmente empírico tratando de ver, empecé a ver, al, mi, mi algoritmo me empezó a funcionar, yo notaba que cuando las organizaciones conversaban, eh, típicamente se producían momentos de ruptura y cuando se lograban producir momentos de ruptura, se catalizaban hard choices. Le pongo ejemplos. Cuando el Grupo Corona descubrió que exportar no era lo mismo que internacionalizarse, se liberó y se volvió el Grupo Corona moderno en un trabajo con nosotros hace 22 años. Usted decía, es cierto, una vez rompió el paradigma de que exportar no era internacionalizarse, entonces se volvió una compañía internacional. Cuando Isa, en una conversación, yo empecé a remontarme en los 90, cuando Isa descubrió que el trabajo de ellos no era evitar el razonamiento eléctrico de Colombia porque eso era imposible evitar, sino ser una compañía de transporte y, y que decía el Océano Pacífico, eh, se liberó y se volvió la Isa Moderna. Entonces yo empecé a darme cuenta que en las dos puntas de qué es estrategia y de, y de cómo es una estrategia, cómo es una estrategia y qué es una estrategia, me empecé a dar cuenta que en el centro de eso, al principio en esa paella, tenía que haber un proceso de aprendizaje. Ahí había habido otros filósofos importantes de los noventas, Peter Senge, el mismo Chris hargreaves, que habían dicho que todos los problemas de estrategia eran problemas de aprendizaje. Entonces agarre esos tres temas. ¿Qué es una estrategia? Unos choices que lo hacen a usted único. Imagínese un problema de ingeniería que usted tiene que cumplir con esas tres condiciones para que se vea cómo la planificación muere. Tiene que ser una cosa única, ¿cierto? Difícilmente usted va a lograr ser único con benchmarking, con mejoramiento continuo, con todo eso. Pues, pues, si todos mejoran, todos van en la misma dirección. Entonces, tienes una compañía única. Por otro lado, le dice el cómo. No, se, no es un plan, es una cosa emergente. Y la tercera es, es un problema de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, si usted no ejerció de estrategia, no aprendió, es decir, no vio algo que no había visto, el ejercicio ya no es de estrategia. Es decir, esos ejemplos, es más, por eso le puse a mi compañía Breakthrough, es más importante ese, esa esencia. Entonces empecé a cocinar esto y yo trabajaba así muy exitosamente. Le diría que ese sistema empírico, empírico, muchos imitadores, mucha gente que, ¿cierto? Como el cuento de los ciegos, un tipo le agarraba la cola y decía, yo hago consultoría así, el otro, pero digamos la, la síntesis completa. Hasta que un día dije, pues, pues, hombre, tanto que me dice, pues lo voy a escribir. Entonces yo le diría que la teoría de la estrategia emergente es que la estrategia emergente consiste en, a nivel grande, es una teoría de conocimiento. La estrategia es conocimiento o el plan, cualquiera, es acumulación de conocimiento. Entonces, ¿qué es conocimiento válido? Usted por eso me ve citando a mí ahí a filósofos del conocimiento. A Thomas Kuhn, yo hablo de Kuhn, ¿cierto? Hablo de Popper. Es decir, una, una estrategia es una, es una, ¿cierto? Es un proceso un proceso adaptativo de remoción de teorías malas y sustitución por teorías buenas. Vale la pena también anotar que en, en, la, en la Paella Peter Drucker escribió un paper clásico donde hablaba de A Theory of the Business. Uh -huh. Entonces la síntesis de todo esto es, usted, entonces ahí fue cuando me, me vino a mí, pues me, mi padre la llama, usando el tema de Parque Jurásico, mi padre la llama la piedra de ámbar, ¿no? la idea fundamental. Entonces ahí sí viene cuál es la idea de Alejandro Salazar. Pues ya le conté la idea de, a mí me dicen, no, es que usted, Porter, sí, no, pues Porter lo conozco y un tipo muy interesante, y Minsberg no lo conozco y también muy interesante, y a Martín también. Pues la pregunta es, yo no vine, digamos, a hacer una antología poética y a hacer una nota, nota, mi libro no se llama Notas, Notes on Strategy. Mi libro es una teoría, y dije yo, bueno, ¿cómo la voy a combinar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me toca a mí decirle al mundo? ¿Qué es lo que la gente no ha dicho? Entonces, básicamente la teoría de estrategia emergente consiste en ver la estrategia como un, pro, como, como un proceso de aprendizaje. Y de ruptura, donde lo que se van rompiendo son teorías del negocio. Por ejemplo, ISA tenía en su momento la teoría de que tenía que evitar el racionamiento, se quitó de encima ese paradigma y se liberó. Corona tenía la, la teoría de que uno exportaba cuando Colombia estaba mal y que eso era lo mismo que internacional. Todos tienen. Entonces, un, una teoría desplaza a la otra por el rompimiento de un paradigma. Romper paradigmas es durísimo. Ese es el aprendizaje del que hablaban nosotros otros. Y es el secreto de la pregunta que le hace a usted, a su esposa. Nadie es capaz de ni siquiera, nadie es capaz de hacer un hard choice si no vio algo que no había visto, si no hay algún resultado emergente que lo desafía. Nadie, nadie por el famoso sesgo de confirmación es capaz de verlo. Entonces, y a nivel grande entonces es una gran teoría del conocimiento, es decir, mire, una teoría va desplazando a la otra en una carrera entre la caja y el aprendizaje. Y ese desplazamiento de la teoría no lo hace el CEO, lo hace la conversación. Vamos a monitor 93, 94, la conversación de una inteligencia colectiva. Entonces, una organización es una inteligencia colectiva. Entonces, ahí fue cuando planteé y dije: Bueno, entonces esto es una trinidad. Si usted no hace nada, no hay estrategia. Si usted no arranca, o sea, haciendo PowerPoint, haciendo Excel, nadie. Todas las, todos los fundadores lo saben hoy y todas las compañías de hoy fueron startups. Generalmente fueron un grupo de gente que hizo algo, no necesariamente lo que planeó. La mayoría de las veces no es así. Ni Apple fue planeado, ni Microsoft fue planeado. En Colombia, eh, la compañía de pollos más grande empezó como pizzería. La compañía más grande de flores empezó como lechería. Entonces, una bandita de gente arranca a hacer algo como en el cuento del mapa. En el proceso de hacer, pasan cosas y algunas de ellas desafían paradigmas. Si la gente, usted hará todo en su vida para evitar romper un paradigma, todo. Si usted, entonces, por eso, las organizaciones están diseñadas para no aprender. Puede que para capacitarse, pero no para aprender. Si usted... pero no hay que tener como como un norte volviendo al ejemplo de la pizza de frisbee no hay que tener como un norte de, oiga yo más o menos quiero esto y para allá voy trabajando sí sobre la mano claro, sí, claro que sí pero, pero lo grave es pensar que lo grave es pensar que eso es un plan y logra y, y pensar tanto que es un plan que le cierra el aprendizaje eh, lo que dicen los los que saben de la historia de frisbee es que el señor tenía una pizzería en Pereira Ajá. y empezó a venderse más pizza de pollo y la señora así como usted trabajaba con su señora le dijo un día, vea mi amor, ¿por qué no? Pues más bien nos metemos apoyo. Y el tipo dice a él que para que no se le dañara el matrimonio, dijo, pues listo, metamos apoyo. Entonces, usted siempre, pero, pero, y, y hay que tener el cuidado de no pensar que eso es improvisación, ¿no? Es que la vida es así. Tal vez creo que John Lennon lo decía, ¿no? La vida es lo que le pasa a uno mientras uno está planeando qué hacer con la vida. Entonces, la estrategia es emergente, la estrategia es emergente, y solo emerge el hacer. Por eso es que los empresarios, pues usted lo sabe, los startups, lo que interesa es lo que están haciendo, no lo que están diciendo. Y el famoso pivot. Mire, mire que la estrategia emergente... La, había un hueco tan grande que se había llegado a la mala idea de que entonces la, las compañías grandes hacen placen estratégicos y los startups hacen lean startup. No, eso es bullshit. Todos hacen estrategia emergente. Todos. Y cuando la dejan de practicar o no la, o no la entienden así, todos terminan mal. Entonces, eh, entonces, esa es la síntesis. Entonces, ¿qué es la estrategia emergente? Es el reconocimiento de que estrategias son tres cosas. Lo que usted hace... O sea, en el uh -huh. centro de la estrategia están tres cosas y no es un, ninguna es un plan. Que es la que trinidad hace, de la que tú hablas. La famosa trinidad. Lo que ustedes hacen, porque si usted no está haciendo, no hay nada que discutir. A mí, por ejemplo, me dicen, oiga, opíneme en este plan de negocio. Y le digo, no le opino de nada porque es que yo tengo que ver a la gente haciendo. A mí me pasa como le pasa a los grandes maestros de la Jerez, que usted sabe que si usted le pone un tablero a un gran maestro de resultado de, una, de un partido de verdad, el tipo tiene memoria perfecta, se acuerda del partido. Si usted le pone un tablero aleatorio, no se acuerda de nada lo que quiere decir que la memoria de un gran maestro es estructurada entonces yo por ejemplo soy capaz con un grupo de gerentes de decirle a usted de decirle a usted acerca de qué verdaderamente es esa compañía donde tiene la ventaja pero no se lo puedo decir en un Excel entonces usted necesita hacer la segunda cosa sin la cual no existe la estrategia sin organización toda estrategia como mínimo es una usted tiene una organización embrionaria eh, un startup cierto es un pequeño grupo de gente que quiere tomarse el mundo pero el tipo que vende aguacates en una esquina también es una organización. Porque así esté solo él, hay un tipo que le trae los aguacates. Entonces, una organización, esa es otra condición sine qua non para que haya estrategia. Y la tercera es una teoría del negocio. No hay ningún, no hay ningún acto humano, inclusive general, que no sea precedido por una teoría del negocio o una teoría del mundo. Acuérdense, hoy en día la psicología moderna es acerca del theory of you, el theory of the other. Entonces uno siempre tiene una teoría típicamente tácita. Entonces, la estrategia es que esas tres cosas son juntas, la famosa Trinidad o no es nada. Entonces, un ejercicio de estrategia es arrancar del hacer para ver lo emergente. Eso emergente le cuestiona una teoría a usted que le permite desplazar la que tenía y entonces el choice que esa ruptura produce se manifiesta en la organización. Y entonces la organización mutada le permite hacer otras cosas. Y esa es la, esa, y, y esa es la estrategia y lo demás es Burundanga. Y entonces la pregunta es: ¿Usted una vez la entiende así, se da cuenta de ciertos conceptos importantísimos? La inteligencia colectiva, sin una inteligencia colectiva, sin conversación, es como una especie de corporate mindfulness. Ha, hablemos, hablemos, de, hablemos de eso, de inteligencia colectiva, y voy aquí a citarte, eh, porque me, me causó mucha curiosidad esta cita, porque lo hacen el 90% de las compañías. Lo hacemos el 90% de las compañías. Abro comillas. La planeación estratégica es elitista en pensamiento y socialista en ejecución. Por eso no funciona, por eso está muerta. ¿A qué voy? Todas las compañías se reúnen en diciembre en un hotel eh, o en, no sé, o en un club sí. y entonces sí. se reúnen, ¿quiénes? Los cinco gerentes o los cinco dueños, más los asesores externos o la junta directiva externa. Pues a planear, ¿no? A, a, ver, a ver qué está haciendo la competencia, a ver números, a ver cifras, a ver en qué líneas de negocio crecemos. Y de ahí de esa conversación, que es la que tú llamas elitista por excelencia, sale como ese plan estratégico. Así y ese es. plan estratégico es el que se trata de bajar al resto de la organización. Y, y eso es como lo que nos han enseñado toda la vida. Y te lo digo, eso es lo que hice en diciembre, ahorita hace un par de meses. Eh, para la compañía para la que trabajo. Eh, y también así improvisadamente lo hice con mi esposa, como que nos sentamos ella y yo a pensar cómo nos imaginamos este emprendimiento a un año, a dos años, y qué tenemos que hacer para llegar allá, y qué líneas de negocio y todo el cuento. sí Pero después tú en tu libro nos dices, oiga, no, esto nace de una conversación de muchas personas que están en el campo de acción, en la cancha, que están afuera, que están visitando al cliente, que están viendo los sí, problemas, que están viendo eh, qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Y de esa conversación es que nace, pues, es que emerge la estrategia, ¿no? Me pareció en... fascinante ese concepto. Pues, de nuevo, lo describes muy bien y ese es el problema, sí. Entonces, y, y eso está en, en, el, en la esencia de la segunda falacia que planteaba Minsberg porque acuérdate que a uno le enseñaban, a mí me enseñaban en la Universidad de los Andes, la vital separación de la planeación y la ejecución me decía un profesor muy famoso e inclusive procedía a decirnos allá desde el edificio W una universidad mucho más chiquita allá está Bogotá acá están ustedes que son los líderes de futuros de Colombia ustedes van a, el profesor decía ustedes van a planear lo que la gente va a ejecutar yo, yo me parecía eso grotesco pero hubo gente que tomó nota y todo y yo, yo siempre fui un escéptico de esa mala idea por pues lo que dice precisamente Minsberg es eso Minsberg dice que cuando tú cuando tú separas cercenas la planeación de la ejecución, que está implícito en el mundo de la, de la planeación, haces, cometes un, un error fundamental, y es que los que hacen el plan, asumes que los que hacen el plan tienen la información para hacer el plan, y resulta que la información para hacer el plan la tienen los que hacen, porque buena parte, vuelve al tema del conocimiento implícito en organizaciones, es tácito, un par de japoneses que también vale la pena, también los cito mucho y fueron influyentes en mi vida, eh, Takeuchi y Nonaka, en un libro clásico que se llama The Knowledge Creating Company, decían que, y con investigación muy seria, que el 80% del conocimiento práctico de una compañía es tácito, o sea, mm -hmm. no, no está en bases de datos, mucho del cual se requiere para hacer la estrategia, que es la pregunta fundamental de ex, existencial. Entonces, la planeación separada de la ejecución mata. Entonces, lo que yo propongo, y, y después, exacto, una cosa elitista para después volverla con la palabrita alineación y todo socialista. Yo lo que creo es que la inteligencia colectiva nosotros hablamos de la coalición crítica hay que convocar una coalición crítica que no es ni la élite ni es la masa completa, no es socialismo ni elitismo, que se llama crítica porque es como masa crítica, tiene suficiente suficiente diversidad y representatividad para representar más o menos la inteligencia colectiva ok, pero es suficientemente pequeña para poder conversar porque si tú, pues, tú no puedes conversar con 10 mil personas entonces yo desde tempranamente, y ese era un concepto que aunque es mío, eh, digamos, creo yo que fue de alguna manera inspirado por ideas, digamos, del mismo Chris Argyris, algo, algo de Roger Martin en, 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 su, libro, en su paper de Changing the Mind of the Corporation antes de, mucho antes de Playing to Win. Eh, pero lo que te diría es eso, ese concepto de la coalición crítica. Entonces la, hay que convocar una coalición crítica de la organización, que es la que tiene la conversación y que se vuelve de alguna manera como los mediums. Yo siempre me imagino que a través de la coalición crítica la organización habla. Y entonces la inteligencia, y entonces te digo, yo he visto cosas fascinantes. Por ejemplo, el, quien propuso que ISA era una compañía lineal no fue el presidente de la compañía. Fue un tipo en un ejercicio de esos, eh, quien descubrió cómo manejar el combustible ilícito en Terpel era un tipo que estaba en Barranca Bermeja, no un tipo que estaba en El Nogal. ¿Quién? Ah. Entonces, la inteligencia colectiva. Entonces, cuando uno diseña la. la, la otro, ejemplo, de... otro ejemplo que tú das que es muy interesante es el de Grupo Argos. Totalmente. Que el Grupo Argos se dio cuenta, pues, que siempre había sido el segundón detrás de Cemex. Así es. Y se dio cuenta que vendía como el 9 o 10% del Totalmente. concreto que importaba a Estados Unidos, que eso es Totalmente. una cosa. enorme. Normal. Exacto. Y Argo se dio cuenta que podía ser una compañía internacional, pero eso no lo propuso Vélez allá en su no, oficina, no. Es sino... Es más, propuso... Vélez, exacto, eso que estás diciendo es muy importante. Vélez, Vélez al principio no quería ni hablar de eso, porque eso se descubrió que lo exportaba Cementos Caribe, que era la filial caída. Ellos habían desmontado todo el management y no querían hablar de eso. El crédito Vélez, a Vélez. Perdóname, Vélez lo que quería era una holding de muchas concreteras claro. y agrandar la compañía aquí en Colombia, de volverse, Vélez, y volverse que Colombia. Vélez quería hacer las sinergias, las famosas sinergias, pero el crédito a Vélez viene no en eso, que tú o yo habríamos reaccionado igual, sino que cuando la vio, cuando finalmente la vio ayudado por la coalición crítica, entonces no tuvo ningún problema en decir: vendan todo el carbón que tenemos y compren activos de concreto en Estados Unidos. Es decir, vendamos nosotros el concreto en Estados Unidos y no el clinker en los puertos. Que ese es el hard choice, esa es la, el hard es choice. la. Apostó la casa e hizo porque el largo El dinero. carbón era un gran negocio. Exactamente. Y todo el mundo. A mí todavía hay gente que se me queja por ahí en los aeropuertos que ¿por qué vendieron ese carbón? Le digo pues que porque era muy buen negocio. Le dije no era muy buen producto y éramos malos dueños y lo vendimos en el pico. Entonces lo interesante es eso, pero entonces a los a los a los a los el, el rol del famoso estratega que nos han endiosado rara vez yo no conozco ningún CEO que haya visto la cosa y que haya sido el que la postuló. Los grandes CEOs son son orquestadores de la conversación y en los momentos en que hay que hacer hard choices, cuando la organización empieza a plantearlos, los tipos lo que hacen a mi manera de ver es que los catalizan. Eh, ahí es donde está el, el genio, digamos, de los, de, los, de los CEOs ganadores. Pero no es el que le pintan a uno y un tipo, pues que ve entre, le entre, entre es, es, esa inteligencia, pues superior que ve. Yo nunca, yo nunca me he encontrado con un CEO así, pues sí creo que me voy a jubilar sin verlo. Buenísimo. Para parafrasear y, y para tratar de entender lo que estás diciendo es la estrategia en pie, el proceso de, de encontrar esos esos elementos claves de valor dentro de una compañía no nacen de un grupito allá arriba de, de CEOs y gerentes, sino que son esos CEOs que más bien permiten esa conversación dentro de las organizaciones y en la medida en que se dan esas conversaciones empiezan a salir cosas que uno dice, oiga, de pronto sí es por acá y no por donde nos estamos yendo. Totalmente. Y, y agregale una cosa que, que es que las, la coordinación habla, habla a través de la coalición crítica en forma de organización y a través de resultados emergentes que típicamente tienen que ver con la caja, que es muy bonito, porque, porque lo que te, la, la, digamos, la mayoría de las organizaciones son conscientes de muchas cosas menos de su caja, y uno encuentra típicamente, la compañía típica en Colombia, es una compañía que en el 30% de su negocio hace el 80% de la caja, y ese brutal resultado rara vez es parte del, una después le dice, oiga, ¿usted, usted por qué planeó, si, si usted hace el 80-30, si ¿sí usted por qué planeó esto? Entonces, el resultado emergente típicamente es un resultado del choque con el mercado, y el mercado, el mercado, acuérdate, es un. Imagínate, imagínate, una. Es, es, es una bestia ciega, incolora, inodora, ¿cierto? Que lo único que sabe es de valor. Entonces, el mercado, cuando tú le entregas valor, te devuelve caja. Cuando te vendes, cuando, y cuando tú no le, no le entregas valor, no te, te devuelve ventas, pero no te devuelve caja. Entonces, las, entonces buena parte, por ejemplo, lo que, lo que descubrimos nosotros era que Estados Unidos compraba Clinker. Y era un negocio muy interesante en el Caribe. No nos gustaba verlo porque vivíamos viendo era cuánto cemento gris vendíamos en Colombia. Entonces, las por, por eso te digo que la, la planeación, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque eso era lo que medían, lo que los planes buscaban, lo que los proyectos habían hecho, lo que las inversiones. Entonces todo eso va produciendo lo que yo llamo sonambulismo estratégico. La planeación produce sonambulismo. Y entonces la estrategia emergente es la lucha, ¿cierto? Es conseguir mindfulness a través de una comunidad para romper el sonambulismo. Y no es magia negra, sencillamente miras la caja los mayores descubrimientos, por ejemplo, principio número uno, la caja te dice dónde está el coro, no te dice dónde está el negocio, sino el coro, eh, y eso es vital en ganar y crecer. Las compañías no entienden eso y muchas compañías tú las ves planeando febrilmente para salirse del coro. Claro, para crecer volumen. Para crecer y para y y, para, y obviamente crecer no rentablemente, como dice uno, pues los tumores también crecen. Acuérdate el 80% de las compañías en el mundo crecen mal. Entonces, bueno, hablemos de eso, perdóname Alejandro, porque me parece que ya que hablas de caja y hablando de millennials y centennials y, y startups y demás, tú también dices lo siguiente: tú ganas para crecer, tú no creces para ganar. Totalmente. Hoy en día, eh, la gran motivación de muchos. Colegas y muchas startups, y, y, y muchos amigos que conozco de, de este mundo de las startups y de Silicon Valley, y de levantar capital y todas esas cosas. Su obsesión es crecer, porque dicen: Oiga, mi estrategia es crecer, porque cuando sea un monstruo demasiado grande, ahí sí voy a producir caja. Yo siempre creo y digo que eso es un error. Pero, pues, eh, es un poco pedalear contra la corriente que hoy vivimos, y es que todo el mundo está levantando capital para meterle dinero a sus startups, para crecer aceleradamente a tasas del 20, 30, 40, 50% mes a mes, para ver si algún día generan caja. Tú dices, no, usted crece, es para ganar el juego, no, no, no es al revés. Oh, total, total. ¿Tú qué opinas de eso? No, mira, yo creo que. El mundo, pues, siempre ha estado lleno de modas y de trampas. Hoy está la trampa de la levantada de capital. Antes estaba la trampa del Six Sigma. Antes estaba, pues, es decir, la lucha como en el cristianismo es contra Babilonia. Eh, y siempre lo va a aparecer. Lo cierto es que las compañías verdaderamente ganadoras, eh, inclusive las que fueron eh, respaldadas por venture capital, tuvieron mucho, muchas menos series y mucho menos venture capital del que hoy en día. Yo creo que hoy en día estamos en una obscenidad de la serie G. Mire, por ejemplo, Uber, Uber, los que entraron en las últimas tres series nunca van a conocer el retorno. Entonces, yo creo que está pasando como pasó en Asia en, el, en los 90, después ya cuando no fue Japón sino Asia, que terminó pues en el Guayabo del 97, pasaba lo mismo. Después se descubrió que a mí me gustó mucho una, una, una definición de algún economista de esa vez que decía que en Asia, Asia se quebró no, por, porque, no porque, porque no invertía capital, sino que movilizaba capital. Entonces, estamos en una era de movilización de capital. Ya veremos cómo termina eso, ¿no? Warren Buffett dice que. Cuando baja el agua se sabe quién estaba nadando sin vestido de baño. Yo creo que en cualquier organización, los startups que van a ganar, así como las compañías incumbentes que van a continuar creciendo, todas tienen que partir del valor. Si uno no parte del valor como origen del crecimiento y busca el valor como destino del crecimiento siempre termina mal. Eh, y esa, ese vaticinio que tú y yo estamos haciendo, pues al principio puede que nos digan que no, que mire toda la vida ese, pues ya veremos. Y acuérdate que las compañías no se miden si salen en bolsa o no, sino si son una buena inversión para los que compran el IPO. Eh, digamos, puede ser que alguien salga rico y esté feliz en Cartagena y diga, pero, pero ese no vio la película. O sea, hay gente que se ha enriquecido en compañías perdedoras, pero es que el debate mío no es, no es un debate sobre quién se va a enriquecer o no, sino si las compañías van a ser ganadoras o no. Claro. Entonces, sí, el mayor error hay es confundir. Y, y date cuenta que eso además está implícito en, en paradigmas más profundos a uno le enseñan en la universidad que si uno tiene alto volumen tiene bajo costo y entonces que si uno logra primero alto volumen y eso no hay nada más falso que eso de hecho hay eh, enormes enormes deseconomías de escala cada vez más en el mundo hoy porque cada vez más las, 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 las digamos las las por ejemplo cada vez más los gastos los gastos indirectos o los gastos digamos de intelectuales las soluciones son un, un, un porcentaje más grande de, de la ecuación total de costos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y, y, y entonces, yo junto a eso, ¿no? El, el, el tema de qué es ganar. Ganar es ser valioso en el mercado de una forma coherente. Es decir, ser cierto, ser único, como diría Porter. El que, el que es único de una, forma, de una forma coherente, gana. Coherente, ¿qué quiere decir? Que sea capaz de, de capturar algo del valor que creó. Porque si tú creas valor en el mercado, y no lo capturas, el mercado es un monstruo como galletas que te va a destruir. Quien captura parte del valor que creó, reinvierte en su crecimiento y se gana el derecho a crecer. Por eso, quien no sea valioso no se ha ganado el derecho a crecer y quien crece sin ganarse ese derecho crece mal. El corolario final es que el 80% de las compañías que tú ves usen crecimientos exoesqueléticos como Venture Capital o usen Acquisitions, que también los hay, no interesa, no interesa, es agnóstico. Si tú no creces desde, desde el valor y la rentabilidad, sino que tratas de crecer hacia la rentabilidad y desde el volumen, perderás. Y, y digamos que cuando tú miras décadas, porque acuérdate que la ventaja cometida, a una le preguntaba a Mike Porter que, que cuál era la lección común que la había visto en estrategia a través de todo lo que ha hecho en su vida. Y dijo, hombre, lo único que yo vería como un éxito es la continuidad estratégica. Cuando tú miras a una década, no, no, no un trimestre, ni un show, ni, cuando tú miras una década, Ahí sí queda los que estaban nadando con vestido de baño y los que estaban nadando sin vestido de baño. En startups, sí, en sí. compañías grandes, mira todos los guayados. Mira tú, por ejemplo, los, los brasileños que compraron la industria cirúrgica colombiana. La compraron en el pico en el 2007. En el, el año pasado hicieron despedida francesa, vendieron ambas cirúrgicas regaladas, nadie dijo nada y adiós pues. Porque básicamente trataron de hacer una, ¿cierto? Tenían un plan de volver, de volver a Colombia o Brasil, de nacer. Y ese plan era fallido. Entonces, toda esa cosa, a mí es cuando me dicen que alguien que es que, que me, tengamos mucho cuidado porque viene un dueño muy rico. Yo siempre digo, mire, un dueño muy rico con un plan estratégico que produce una estrategia incoherente, al final será un tipo menos rico. Puede que todavía rico, pero menos rico. Buenísimo. No, esa, esa, esa frase está para notar. Y quiero, quiero hacerte una pregunta que, que me da vueltas en la cabeza. Si la estrategia es lo que se hace, no sé si, si tenga sentido la pregunta pero igual te lo voy a hacer. Si la estrategia es lo que se hace, ¿cómo hago para, para llegar a ser lo que todavía no hago? ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo estoy empezando, o no sé, Rappi empezó como domicilios, pero quiere ser un banco, pero hoy no es un banco. Entonces, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo desde la estrategia hace para llegar allá si todavía no es un banco? La pregunta, la, pregunta, la pregunta es buenísima. Yo creo que la respuesta es nítida en la en la teoría de la estrategia emergente y por eso habrá que hablar con tu señora. Lo, lo, la estrategia emergente lo que dice es que uno hace, que uno hace, no lo que planeó ni lo que quería ni lo que declaró, sino para lo que está organizado. Ahí es donde, mm. donde esto es pura biología, por eso yo hablo de la iconósfera. Es decir, suponte que tú coges a, un, a una paloma que tú la ves ahí comiendo maíz en Lourdes y tú eres un, <laughs> consultor, tú eres como un consultor promotor del cambio. Y entonces tú le dices, hombre, oh, no, eh, lo que está de moda, los trendy son colibríes. Entonces le haces un plan estratégico para que se vuelva colibrí, que es un poco lo que los consultores hacen con las compañías. Claro. Entonces le dicen a un banco pesado que se vuelva fintech. Y entonces, a mí me da risa eso, pues me, me parece jocoso. Y entonces la pobre Paloma, pues tiene el plan estratégico del colibrí, pero, pero la, la, no tiene ni el pico, no tiene ni el peso, no tiene ni el plumaje. No, tiene, no, no, tiene, no, no, no tienen los ojos para ver los colores de las flores. Entonces, así, entonces, finalmente en biología uno aprende y eso es muy bonito porque yo creo que Porter se quedó corto y nunca habló de DNA ni habló. Yo creo que una compañía es un genoma. Una compañía es un genoma. Los, los hard choices, un cu, un conjunto integrado y internamente coherente de hard choices. Un genoma, como, es, como eres tú. Tú eres tú porque eres único. Pero eres coherente, si no, no estarías vivo. Entonces, la, entonces, digamos que la organización, la organización eh, embodies, yo no sé cómo sería eso en español, representa, ¿cierto? Está hecha uh -huh. de hard choices. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces lo que estás organizado para hacer. Entonces, tú arrancas de lo que estoy haciendo, aprendes que algo de lo que estás haciendo no hace sentido, te desafía un paradigma, te duele mucho y finalmente lo logras romper. Cuando rompes el paradigma, lo que se te presenta es un choice, igual que en la vida dices, oiga, me toca divorciarme o me toca cambiar de carrera o me toca irme a otro país. Eso todo duele. Y ese choice, típicamente, que es la pregunta que me haces es una mutación de la organización. Wow. Ese choice, por ejemplo, la gente cuando anda engañándose que mi choice es una nueva inversión, yo siempre digo, no, 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 después hablamos de eso. a poquitas inversiones nuevas en las que yo he participado yo. Los hard choices duelen y le duelen a los gerentes porque típicamente mutan la organización. Te toca a ti descubrir cosas como lo que dice, sí. la pregunta que hiciste, Argos. Oye, si yo voy a entrar a Estados Unidos, ¿cómo puedo tener todos los talentosos en Boyacá y Medellín? Me toca mover las y tropas. Allá. Exactamente. Y, si, y le tocó a Argos reconocer exactamente lo que tú dijiste. La oportunidad se me presenta en Estados Unidos y allá no se vende cemento, allá ahí es directo a concreto. Cuando Argos en Colombia era particularmente débil en concreto. Entonces, te te obliga a hacer una mutación que te produce un desequilibrio y te obliga a organizarte de otra forma que te permite hacer otras cosas. Increíble. Y en ese hacer, por ejemplo, cuando hicimos eso fue muy interesante, a los dos años aprendimos que los gringos, pues como todos sabemos hoy en día, los gringos tenían concretos totalmente distintos para todo tipo de situaciones, para almacenes de depósito, para grandes autopistas, para parqueaderos. Y entonces decíamos, bueno, pero eso es rarísimo, porque eso no hay en Colombia, ¿no? la, la rara es Colombia. Entonces, esa mutación de allá terminó permeando a Colombia. Entonces, el secreto de hacer las cosas, que uno, las cosas ganadoras que vamos a poder hacer más adelante pasa porque nos organicemos para ellas. Por eso no conozco una idea más mala que la planeación estratégica, porque tú has visto que, las, como dices tú, terminan el plan en diciembre y asumen, los planeadores estratégicos asumen que tú a la paloma le cambias el software y le pones colibrí y la paloma va a salir a chupar néctar. Entonces, yo no, yo no. Las planes estratégicos rara vez hacen mutaciones duras en la organización. A ISA le tocó autoprivatizarse. Le tocó desafiar al Ministerio de Mina, Le tocó salir en, en bolsa. Le tocó hacer una cantidad de cosas. Le tocó después salirse al mundo eléctrico. Y es otra organización hoy en día. ISA es una compañía lineal, no eléctrica. Entonces, la organización, que es para mí la última parte, porque esa es como la teoría sintética de todo. La organización es el receptor de la mutación vía un hard choice. Y es el, el habilitador de la, de la nueva ejecución y del nuevo ciclo de estrategia emergente. Entonces, todos los casos, ¿cierto? Todos los casos de estrategia terminan en una mutación de la organización. Todos los casos exitosos de estrategia terminan. Y claro. todos los casos fallidos de planeación terminan en un plan que supuestamente la organización debe poder ejecutar como un cambio de software. Yo, no, yo te digo una cosa: yo no entiendo cómo la gente todavía le para bolas a eso. No, no se me ocurre una idea peor. Que, que ya hablamos de eso porque igual sigue siendo muy, muy exitosa la planeación estratégica, y, y, pero me encantó tu respuesta y, y entiendo perfectamente, es decir, y voy a poner un ejemplo tonto, McKinsey, Bancolombia contrata a McKinsey, McKinsey le dice a Bancolombia, usted tiene que ser Nubank porque si no va a desaparecer, pero Bancolombia no tiene la infraestructura de Nubank, no tiene la gente que tiene Nubank, no está preparado para ser Nubank, entonces no puede... Aplicar ese plan de McKinsey y el plan de McKinsey queda en un PowerPoint que coge el señor Mora y lo mete en su cajón y, y ahí quedó el plan. Totalmente, es que, es que viven en eso. Acuérdate, los mayores promotores de la convergencia y del cinismo en planeación son esos. Es decir, las, muchas compañías, vía las buenas prácticas y vía, eh, por ejemplo, yo no creo que un consultor deba recomendar nada, un consultor debe construir una conversación donde la gente lo vea lo que no había visto. Típicamente, cuando tú estás en el negocio de recomendar a todos, les recomiendas ese famoso problema que decía Porter: es la mala creencia de que hay una estrategia ideal en una industria. Entonces, una vez uno cree que hay una estrategia ideal, el trabajo de todo el mundo es recomendarle para que sea la, la ideal. No, cuando, en biología no hay ninguna especie ideal, todas las especies son distintas. Lo que hay son, lo que hay, es cierto, los gana, todos los ganadores sobreviven. Entonces, por eso es que es tan difícil practicar la estrategia si tú no tienes identidad. Si tú no estás contento y no crees en ti, siempre vas a terminar haciendo planes para parecerte a otro. Y cuando tú tienes un plan para, para parecerte a otro, te pasan dos cosas, ambas malas: la mala y la realmente mala. La mala es que tú realmente no puedas implementar ese plan, que es en lo que vive el 80% de la gente. Ajá. Y es, que es mala porque pierdes la plata, pierdes tiempo. Pero la realmente mala es cuando lo logras implementar y llegas 20 años tarde a hacer lo que el otro ya era. Esa es la del impostor, es la peor de todas. Total. Aquí, okay. eh, por ejemplo, a Bancolombia precisamente ahora, cierto, lo que se dio cuenta es que tenían Neki. Y lo que se dio cuenta era que no le valoraban a Neki. O sea, usted le quita a Neki o le pone a Noki a Bancolombia, vale lo mismo en la bolsa de Nueva York. Sí, Entonces sí, digo, claro. escindamos eh, a Neki porque no le pasa nada a la son, Y Neki, en cambio, es un nuban distinto. Claro. Neki es el banco de los pobres. Claro. Y, y, ese, y ese sí es un banco fascinante. Claro. Entonces, acuérdate, nadie que está tratando de ser otro... Wow. Y, y, la, y igual, que, igual que el tema de tus propias finanzas, de que las finanzas de uno son muy importantes para dejárselas a los bancos, la estrategia es muy importante para dejárselas a consultores, la estrategia es la disciplina fundamental de la vida. Entonces, todos tenemos que ser estrategas, no solo en los startups, en la vida, los equipos de fútbol. Pues tú mira, mira lo que acaba de hacer la selección Colombia. Falcao declara que Reinaldo Rueda le dijo que guardaran el cero, pero, pero ¿cuál cero se lleva guardando el cero siete partidos? <laughs> ¿Qué estaba guardando? Entonces, entonces quien, quien, quien no tiene identidad, por ejemplo, Colombia, de, de los mismos autores que mencionaste, le hicieron trabajos de, creo que lo llamaban sectores clave de la economía. Sí, y los sectores clave de la economía colombiana eran los mismos que proponían ellos en Sudáfrica. Claro. Tenían dos problemas, eran los mismos de Sudáfrica, por un lado, y por otro lado, uno no puede tener 21 sectores claves, porque entonces ninguno es clave. Claro. Hablando de eso de que uno no le puede dejar eh, la estrategia a los consultores, Alejandro, eh, mi padre a quien amo profundamente, es uno de mis grandes mentores y que de pronto nos está escuchando, dice que pues a él no le gustan los consultores en su empresa porque llegan y él les tiene que enseñar de su negocio, que lleva 40 años en su negocio y que terminas enseñándoles de su negocio. Y curiosamente, tú en tu libro dices, a mí no me interesa aprender del negocio de mis clientes, yo no estoy para eso, a mí no me interesa aprender de cemento, no me interesa ser experto en gasolina, no me interesa ser experto en petróleo, yo estoy es para permitir una conversación. ¿Qué, qué le dirías a, a mi padre, Alejandro, sobre pues, ese hombre, tema? Que, que, que mi padre, a quien también amo mucho y no sé si nos está viendo, opina igual que tu padre. Mi papá fue un CEO muy exitoso y tenía la misma visión. No, yo creo que los precisamente porque esa es la plan. Cuando, inclusive cuando, cuando el chiste de Drucker de que, de que la cultura desayuna estrategia, por la mañana no desayuna es planeación estratégica, a la lata. Yo creo que la... Primero que todo, mira, mira cómo la, el planteamiento de tu papá es, es en línea con lo que yo digo. Primero que todo, los que más saben de un negocio son los gerentes. Lo que pasa es que no saben que saben. Es un momento tácito. Pero pues nunca un consultor va a saber más, de, más que un gerente de su negocio. Lo que pasa es que el gerente no sabe lo que sabe. Porque buena parte es tácito. Eh, entonces, cuando tú entiendes que el que sabe es el gerente, y más bien entiendes tu trabajo como construir una conversión para que se logre saber lo que todos juntos. Ahora, de lo que una organización sabe, nadie, ¿cierto? Nadie sabe lo que la organización sabe, porque hay algunas cosas que una persona sabe que la organización no sabe. Entonces, cuando tú construyes ese saber, emerge, ese es un conocimiento superior. Pero eso no puede ser basado en que yo te diga que yo ya trabajé en una compañía y que yo sé y que tú ves hacer lo que hice en mi último cliente. Y le pongo un slide y le digo clase mundial o buenas prácticas. Entonces, lo que hay que es construir la conversación y lo que, lo que bonito es que la conversación no termina ayudándole al cliente, pero como te digo, lo que yo sé, yo no necesito saber de ninguna industria, yo lo que sé es cómo funcionan las organizaciones, cómo se manifiesta una inteligencia colectiva y cómo no se manifiesta. Yo, por ejemplo, sé que algo es importante cuando empieza a doler. Tú dirías, no, que hay gente que me dice, usted es un tipo de hermano. Eh, saico no, es que cuando empieza a doler <laughs> cuando empieza a doler para es eso que saber, viendo el choice yo conozco todos los trucos elegantes que hace un CEO para evitar un choice entonces en eso está el tema y obviamente hay que entender cómo la conversación construye conciencia, ahora hay cosas que yo sé, eh, importantes por ejemplo yo sé que el lenguaje financiero de las compañías, por eso pongo el, el ejemplo del sistema 1 y del sistema 2 lo mismo que te pasa a ti que tú haces una, uno hace unas declaraciones con eso, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted cómo votaría? Eso es el, el, ¿cierto? Eso es el, el sistema 2, porque el sistema 1 profundo es la amígdala evolutiva africana. Las compañías le pasa lo mismo, arriba hablan de cosas bonitas, planes, presupuestos, buenas prácticas, medallitas, abajo tienen unos paradigmas tremendos de su industria. Claro. Entonces yo básicamente sé, sé cierto la práctica no está en breakthrough, nosotros somos especialistas especialista no me preguntes cómo a través de conversaciones frontales de buen diseño de coaliciones críticas de ver el surgimiento de paradigmas corporativos profundos que finalmente lo bonito es que una vez se revelan no es que tú tengas que tener una brigada de gente con látigo para tú cuando un paradigma eh, evidentemente incorrecto un mal modelo de la realidad emerge se desvanece solo cuando un resultado emergente lo muestra cuando yo, nosotros hemos tenido clientes que se han dado cuenta que una planta que hicieron no hacía sentido. Y han superado eso y no se pusieron a tratar de intelectualizar la planta, sino que construyeron el futuro desde, la, desde las plantas que sí hacían sentido. Claro. Entonces, el aprendizaje, el aprendizaje, que yo lo defino en el libro como superar la disonancia, no capacitarse. Una vez superas la disonancia, entras en el terreno del hard choice y eres capaz de hacer la introducción y cambia tu vida. Por eso la frase de Thomas Kuhn. Que tú sabes, pues el libro más importante, pues, pues porque nosotros somos todos de un gueto gerenciales. Cuando tú metes la filosofía en grande, pues ya no son Mike Porter ni nada, ya estamos hablando de Thomas Kuhn y de Karl Popper. Thomas Kuhn, que escribió el famoso libro de La estructura de las revoluciones científicas, ¿cierto? Para ver cómo avanzaba la ciencia, y yo creo que ese modelo aplica a cómo una teoría del negocio va desplazando a otra en una compañía, igual como una teoría física va desplazando a otra en la ciencia. El tipo decía: cuando se rompe un paradigma, cambia el mundo. Yo eso lo he visto, cuando los gerentes rompen un paradigma automático, dejan de hablar el, fa el falso dilema que tenían, se acaba, nunca se vuelve a hablar de eso. En el grupo Corona de hoy no, no, na nadie, nadie tiene ninguna confusión sobre que internacionalizarse no es exportar. Eh, eso era un paradigma en el año 99. Entonces una vez lo rompes te cambia el mundo, porque acuérdate, cambias tú y cambia el mundo, el mundo no cambia, el que cambia eres tú. E ese es el, el, el tema fundamental. Entonces si sí hay una mente corporativa construida por unos paradigmas que son modelos de la realidad, que empiezan a ser malos modelos de la realidad, que un resultado emergente de caja indica que son malos modelos de la realidad y que en una conversación, en eh, una coalición crítica se puede llegar a romper. Y ese proceso es fascinante, se llama la estrategia emergente, está en el libro, disfrútenlo y practíquenlo. Porque conforme lo practiquen, eh, yo ahorita estoy haciendo un bootcamp fascinante que lo estoy haciendo pues para democratizar las ideas porque la gente que no puede trabajar con nosotros en, en modelos normales de consultoría y ustedes no se imaginan gente de una cantidad de organizaciones en Colombia oh. y que ya están ellos haciendo la fase de disonancia a ellos eh, cosas interesantísimas entonces, esto es para que lo practiquemos, yo me sueño yo creo que Colombia, yo creo que lo que hace grande a Colombia y distinto a Colombia no es ni, ni nuestros jueces ni nuestros congresistas, a pesar de que yo estoy casado con una eh, ni nuestras instituciones ni nuestra constitución, nada, lo que hace grande a Colombia es que tenemos un poco más de densidad empresarial que nuestros vecinos tenemos en este momento una cantidad de gente como ustedes construyendo y yo creo que si nosotros hacemos una revolución de estrategia emergente ahí, eso se va a notar chévere. en el país. A mí, a mí yo te digo, o sea, a, mí, a mí cuando me dicen, ¿y cuál es Alejandro y cuál es tu propósito? Yo digo, el propósito mío es que nosotros seamos una, un, 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 un país de estrategas emergentes. Eh, yo a eso me dediqué y en eso voy a terminar. Qué chévere. Qué increíble. Pues Alejandro, tienes a... 500 personas escuchándote en este momento una conversación fascinante la verdad es que pudiera quedarme dos horas más conversando contigo por supuesto no voy a abusar de tu tiempo unas últimas preguntas muy rápidas que, que siempre me gusta hacerle como a las personas que entrevisto eh, una la primera qué libro estás leyendo en este momento mira estoy leyendo un libro fascinante me tiene porque es lo bonito de que no hay nada nuevo bajo el sol de una profesora inglesa de 1958 que se llama A Theory of the Firm. Eh, mm -hmm. Tú la lees, era un clásico subterráneo oculto, me lo regaló un muy buen amigo, y básicamente te diría que el 50% de lo que la señora la señora hace una crítica, y dice, mira, lo que nos enseñaron como teoría de la firma, todos en microeconomía, no es teoría de ninguna firma, es teoría de precios y Qs, es de microeconomista. La historia de lo que una firma es no tiene nada que ver con P y Q que es lo que aún le enseñan en las the teorías de firmas. Construye una teoría de cómo las firmas crecen. Y te digo una cosa: todos los conceptos modernos de activos ocultos, de corporate strategy, te aterra que los insights de esta señora con otro lenguaje, inclusive la estrategia emergente. Te digo, estoy aterrado de, del clásico. Lo recomiendo. Ah, sí. eh, lo recomiendo. Esto lo tengo por acá, lo voy a mostrar. Eh... Sí. Impresionante a theory of uh, the theory of, of the growth of the firm ah, of the growth, okay. sí. porque precisamente el problema central de la firma acuérdate lo que yo digo en mi libro: lo importante no es cómo se asignan precios y cómo se compite esa teoría neoclásica económica, lo importante es cómo ocurren las compañías. Y todos sabemos que lo más interesante, la fenomenología más interesante es por qué se dan y por qué crecen increíble es fascinante porque es 1958 o sea eso es antes de Chandler sí, sí, antes sí, de claro. antes de todo sí claro entonces eh, y es y te digo si tú le empiezas a traducir lo que ella quiere decir por ejemplo ella dice cosas dice mira esta cosa, cosa que dice toda firma es única así tenga los mismos recursos dice ella los servicios que la firma hace con ese recursos siempre son distintos claro. o sea que realmente anticipó a Porter 40 años Claro. Eh, después te habla, te habla, por ejemplo, de todos los de, de ella es esa teoría, digamos, de que, de que no son recursos sino servicios. Anticipa, digamos, la idea del, del service based economy también por 30 años. La teoría, por ejemplo, es fascinante. Te digo, yo estoy, yo estoy aterrado de que una profesora inglesa de una universidad eh, A se haya hecho ese tratado. Wow. Eh, eso por el lado, digamos, de lo que me gusta a mí leer de, de, del, del tema. Eh, acabo de leerme el otro libro muy interesante que recomiendo. Eh, se llama A Thousand Brains. Eh, y, es, y es este Jeff Hawkins sobre, sobre la teoría de qué es un cerebro. Y está, y está básicamente diciendo, como creo yo, que lo que la gente llama inteligencia artificial puede que sea artificial, pero no es inteligencia. Eh, porque la inteligencia, eh, como la definimos los humanos, eh, requiere otro tipo de wiring. Entonces, lo que él dice es que la, la, el modelo de que el cerebro es un computador es un modelo malo. Y que todo el trabajo haciendo que el cerebro sea computación y que se vea como un computador es una mala idea, porque el cerebro no es un computador. Eh, y ciertamente no es un computador digital. Entonces, plantea una teoría que se llama la teoría de The Thousand Brains desde neurociencia. Ese estaba en la lista de Bill Gates. Pero es, pero es fascinante el libro porque es una ruptura total si el tipo tiene la razón, explica por qué lo que se llama inteligencia artificial no es, explica cómo eso va a ser un DERENT y sugiere de alguna manera cómo sería el modelo del... del entonces dice no piense, no piense en el cerebro y, y es muy interesante porque también dice que el, el, cerebro, el cerebro es un fabricador de modelos paralelos uh -huh. que te pone muy cerca de la teoría, digamos de que la mente de una compañía es un fabricador de paradigmas uh -huh. sí. entonces es fascinante ese libro también Chévere. y me estoy leyendo uno último que se llama Dioxygen Advantage, hablando de que todos tenemos mucho cuidado en cómo comemos y no en cómo respiramos. Ah, mira pues. Y, y parece ser que el, el oxígeno en la ecuación, en la ecuación es tan, es tan contundente como la alimentación, en el metabolismo. Ah. Eso es lo que estoy leyendo por uh -huh. ahora. Sí. O sea que eres de los que lees dos, tres, cuatro libros sí. al tiempo. En paralelo, sí, sí, sí. Va sí. saltando ahí. Sí, pero sí los termino. Yo, pues, tuve educación católica, esa que uno tiene que terminar lo que empezó. Eso tal vez me ha hecho daño. Hay mil libros que no debería haber terminado. <laughs> pero los termino porque me acuerdo de los profesores y los reglazos, entonces los termino. <laughs> Oye, un empresario, una empresa o empresaria que admires. Pues, hombre, mira, yo. yo eh, eh, vamos a hablar de Colombia, ¿cierto? O del mundo, no importa. Bueno, mira, admiro admiro mucho a Rubén Minsky, eh, Procaps en Barranquilla. Me parece que es un tipo que ha construido en 30 años una gran compañía, hoy, hoy en Nasdaq. Eh, un tipo que tiene todas las características del hombre humilde y ambicioso. Uh -huh. Para mí es el contrario al vanidoso tímido, que muchas veces. Eh, me parece él me parece un tipo fascinante. Eh, admiro... Eh, en el mundo te diría que, que admiro muchísimo a Tim Cook, porque precisamente porque, porque creo que haber sucedido a Jobs, sí, sí. qué cosa eh, difícil. haber triplicado a la compañía. Y yo decía una cosa: yo decía, mire, cuando usted sucede a un tipo como Jobs, el mejor escenario es que no pase a la historia, porque si pasa a la historia pasa mal. Cuando usted es un tipo vanidoso y tiene a una estrella histórica antes que usted, muchas veces en la vanidad uno trata de igualar a ese, y pues lo vimos en Colombia, ¿no? Lo vimos en el 1220, ¿no? Eh, aquí, pues hubo, aquí hubo un presidente muy exitoso y el otro trató de hacer y de pasar la historia y pasó mal. Entonces, yo creo que Tim Cook me parece fascinante porque, pues básicamente, ha triplicado a, a Apple, hizo las mutaciones claves, ¿no? Era un hombre que venía del mundo de la logística, servitizó la compañía. Aguantó el tema de que la compañía dejara de reportar ventas unitarias, se aguantó el golpe del mercado, eh, pero la mantuvo, pero no la sacó, ¿no? Es decir, Apple sigue siendo una compañía para el 1% de la gente más rica del mundo. Claro. Me parece que tiene todas las características de un, de un. Muestra cómo uno puede ser terriblemente exitoso, ambicioso y único siendo continuista, porque produjo continuidad estratégica en Apple. No trató de, de, de espejito, espejito, dime, ¿quiere ser más lindo, Steve o yo? Sino que hizo su cosa. Y, y, y me parece fascinante lo que, lo, lo que hizo él. Eh, creo que ese, ese digamos, me, 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 me llama muchísimo la atención. Como como, como sigo, admiro muchísimo al Capitán Salas, Puerto de Cartagena. Puerto de Cartagena. Uno de los más grandes CEOs de Colombia. Eh, un tipo también que. Y totalmente emergente, como él cuenta. Él se compró una. En las privatizaciones de los puertos se compró un puerto. Eh, que era básicamente una concesión de nada. Y, y, y ahí se dio cuenta que no había comprado nada. Él, él, él estaba en el negocio de los remolcadores, estaba en Cartagena con los amigos, compró la licencia en el 91. Se dio cuenta que eso que había comprado no servía, y entonces le tocó construir otra cosa. Y esa otra cosa, 30 años después, es el puerto de Cartagena, que para los colombianos es muy interesante porque nosotros pasamos de la mula al jet, de no tener puertos a tener el puerto más importante del Caribe. Cartagena es un puerto más importante que Balboa en Panamá. Eh, y es el, también el, lo, lo bonito de cómo una organización puede hacer la diferencia en un país pasar de no tener, de tener crappy ports, a tener el más grande puerto del Caribe en 30 años. Eh, creo que ese, eh, admi, admi, admiro mucho y sobre todo admiré mucho lo que hizo Javier Gutiérrez Ceniza. Eh, creo que fue un tremendo presidente. Eh, José Alberto Vélez, indudablemente en su, en su fase. Eh, uh -huh. Hoy en día en, los, en, los, en las organizaciones modernas, admiro mucho lo que está haciendo Joaquín Lozada en Fanalca, que uh -huh. también es un tipo... Yo, yo soy escéptico de los presidentes de revista. Los, los que te he mencionado no salen en revistas. Vamos, eh, yo le tengo mucho escepticismo a los presidentes de revista. Bueno, esto es un canal de finanzas. No puedo dejar de preguntarte en, en qué invierte Alejandro Salazar su plática, sus, sus ganancias del libro de la estrategia emergente. Bueno, las ganancias del libro son emocionales. Eh, el libro para nosotros es un capability. Tú que has estado en el mundo sabes que los libros, pues no. Pero sí, en mi negocio, a ver, yo tengo, eh, eh, como todo el mundo, he tenido inversiones malísimas con las que he aprendido. He tenido inversiones buenísimas que después he reinvertido en inversiones malísimas. Eh, he tenido, pues no soy un gran inversionista en finca raíz, tengo finca raíz, pero no soy muy consciente en eso. Y tengo un portafolio de acciones en Estados Unidos que manejo yo. Okay, oh, okay. Y en las que no me gustan los brokers ni nada. ¿Qué invierto en eso? Típicamente te diría que invierto, que invierto muchísimo en, en, en compañías tech, pero compañías maduras. Por ejemplo, me gusta invertir en compañías como Micron, que son un tech company que tiene mucho futuro, pero que tiene múltiplos bajos. Eh, soy Facebookista, inclusive no he vendido mis acciones de Facebook a pesar de toda la caída, creo, creo, en los... Eh, ¿Has vuelto a comprar en la caída o no? Compré, compré en la caída, compré, compré, digamos, hice un double down en la caída y creo mucho pues en los fundamentales de la, de, de esa compañía, eh, más allá pues de que, de que, los, digamos, de que esté TikTok o de que esté lo que sea. Eh, invierto tiempo y recursos en, digamos, en yo, yo no me considero mentor de startups, pero sí tomo algunas posiciones eh, y meto tiempo y, y plata. Okay. Eh, y te diría que sobre todo invierto en mis hijos. Qué eh, muchísimo. ¿Qué edad eh, tienen ¿tus, ah, hijos? Eh, ¿Qué mis hijos? tus hijos? Yo tengo, yo, te, yo tengo dos matrimonios. En el primer matrimonio tuve tres hijos eh, que están ya todos, eh, uno trabaja conmigo y otros están en startups, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, administradores y tengo un hijo pequeño que estaba en el colegio e invierto mucho en ellos no solo recursos sino tiempo no yo creo que yo creo que eh, digamos el yo creo que el secreto del nature y el nurture es el nurture eh, entonces eh, digamos que a eso a eso a eso me dedico y, y creo que no sé si al nivel tuyo pues leo mucho ya me me pasa mucho lo de lo de Warren Buffett no que Warren Buffett todo el día lee y él dice que eso es como poner plata en el cerebro con una tir buena no Sí, sí, eso va, sí. eso va acumulando yo por ejemplo no. yo nunca yo siempre leo eh, de una manera que uno podría decir desordenada leo referencias de libros pero pero guiado como por una idea central a mí, yo yo no soy un lector de placer uh -huh. yo leo con alguna cosa que me va cerrando y me va conectando digamos como esa como esa teoría a sí. eso me dedico pero te diría que, eh, que que bueno estoy casado con una política muy exitosa y pues obviamente que soy soy cercano a ella y le ayudo en en su pensamiento a pesar de que no tenemos la misma ideología, pero pues es una tremenda política. Eh, y, y bueno, le dedico mucho tiempo a, a Colombia. Una de las tentaciones grandes que tengo es de escribir un libro que se llama Una estrategia emergente para Colombia. Ya ah, pensé sí. en unos flujos capitulares. Qué chévere. Porque, me, me, digamos, me obsesiona mucho el destino de nuestro país. ¿Y, y te, te gusta la política o...? La, pues mira, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho la política eh, lo que no sé es si me gustaría a mí practicar la política en, en, en Colombia ya. Pero, pero digamos que me gusta mucho eh, eh, tengo, y como de todo en la vida, eh, y creo, creo que la, la estrategia es fundamental en la política, no solo para ganar elecciones algún candidato me dijo que si lo ayudaba a ganar la elección le dije, hombre, sí, pero tendría que saber qué vas a hacer con el país pues, en la, en la elección que te tiras el país entonces, yo creo que la estrategia es una decisión. Yo creo que nosotros en Colombia, en este momento que estamos ahora sí ya viviendo, digamos, eh, el, el Brave New World de un, mundo, de un mundo regionalizado, un mundo donde ya no hay potencias globales, pero hay conflictos regionales enormes. Yo pienso que nosotros tenemos que repensar muchas cosas de nuestro país. La estrategia emergente de Colombia eh, es muy importante y yo pienso que estamos muy sonámbulos en Colombia, terriblemente sonámbulos. Así que si me preguntas, si mí, ahora, no me gustaría ser, y he tenido oportunidades y muchas de serlo, no me gustaría ser asesor de ningún presidente, porque ya. no creo, porque no creo, no creo que se, sería difícil pensar en cuál es la coalición crítica de la conversación. Los presidentes viven muy atrapados de la... Entonces, no, me, no, 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 digamos, me han, un par de veces en la vida me han invitado y, y digamos, no, no, no he querido ser parte de... Eh, creo que... Por ejemplo, quiero poner mis ideas en un libro, digamos, como digo, no tengo que estar de acuerdo con nadie, las mías. La pregunta es si hay mucha gente que esté de acuerdo conmigo, en cuyo caso entonces el tema se vuelve de potencial político. Pero, pero no, digamos que ese es, ese es el tema. Pero el libro creo que lo va a escribir, ya, ya, ya lo, ya lo capitulé, igual que dice en la estrategia emergente, yo me imaginé el flujo y después lo llené. Claro, claro, claro. Ya, ya tengo bastante imaginado cómo sería el flujo de un libro que se llamaría Una estrategia emergente para Colombia. Fascinante, pues sin duda. Eh, me lo leeré y sin duda hubiera sido muy bueno que hubieras aceptado eh, esas recomendaciones de, de asesorar a nuestros presidentes porque que tanto hubiera servido. Finalmente, ¿dónde, dónde conseguimos el libro, Alejandro? Por favor, cuéntanos. Pues mira, Juan Pablo, eh, yo, el libro está distribuido en librerías físicas, en Panamericana, en, en Nacional, en muchas librerías de Medellín, Books la librería digital más grande de Colombia lo tienen, su sede física y digital, muchas librerías de Medellín lo tienen disponible, desafortunadamente, tú sabes que esa es una industria un poco enferma, mal distribuida, ahí me dicen que siempre que van a las librerías no está disponible, eh, yo no sé si estos muchachos aprendieron teoría de inventarios en, no sé, en Rusia o en Ucrania, pero en nosotros tenemos una página que se llama estrategiaemergente.com donde también los vendemos, está ver, disponible en Kindle y en todas las, en todas las, en todas las plataformas, eh, eh, interesantemente, como nadie es profeta en su tierra, en este momento estoy perfectamente distribuido en Perú y en México. Empiezo a estarlo uh -huh. y todavía no estoy perfectamente distribuido en Colombia. En Colombia, pues ya pasamos de, de 11 mil libros, que pues en esta categoría es. Eh, no, 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 eso es un Y te digo, cosa, en este momento, yo ya voy, yo ya estoy pensando que nosotros vamos a ir para 100 mil libros en la TAM. Y como, wow. me, decía un, como me decía a mí un, 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 un cliente, me decía. Eh, la TAM es mejoramiento continuo, Estados Unidos es a choice. El libro ya está traducido y voy a buscar que en los endorsements del libro estén Mike Porter, Roger Martin y Henry Minsberg para de una vez, digamos, sacarla al estadio en Estados Unidos. Wow. Pues tendrás todo el éxito del mundo como lo has tenido con, con tu libro, La Estrategia Emergente. Y además, Alejandro, pues te agradezco tu generosidad, tú eres una persona sumamente ocupada que nos hayas dedicado una hora y media de tu tiempo, pues eso vale oro, realmente te lo agradezco de corazón. Más de 500 personas estuvieron escuchando tus ideas esta noche. Ojalá podamos volver a conversar, ojalá algún día que, que pase por Medellín o si estás por Bogotá, a invitarte también, contarte lo que hacemos y, y, y mostrarte en detalle eh, lo que estamos tratando de construir. Pero de todo corazón, Alejandro. Te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado una hora y media de tu tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo estoy para para conversar con los talentosos eh, siempre que haya lugar y yo creo que vos lo sos y la gente que nos está viendo. Yo creo que la diferencia la hacemos nosotros. Yo creo que si nosotros cambiamos, nosotros podemos cambiar la conversión de Colombia. Digamos o, no, o nosotros cambiamos la conversación de Colombia o nos cambian a todos. Eh, así que muy bien y seguramente pues entiendo que estás en el WeWork eh, donde nosotros vamos también cuando estamos en Bogotá. Sí, pues, por, acá, por ahí nos veremos. Por supuesto, por favor cuando estés por acá y nos tiras un, un heads up y nos tomamos un café aunque sea y, y, y nos saludamos presencialmente. Muy bien, una, muchas gracias, felicitaciones por tu iniciativa y un abrazo a todos y eh, disfruten el libro y manden preguntas y debatan y, y seguimos para adelante. Buenísimo, bueno, ya saben todos a comprar el libro, La estrategia emergente. Les va a encantar, se lo van a devorar. Es todo lo que hablamos esta noche, pero mucho más en detalle. Un libro súper práctico y además que le vuela a uno la cabeza porque es todo lo malo que uno ha venido haciendo y todas las malas prácticas que hemos heredado de muchos años. Pues Alejandro las debate y las rompe en ese libro. Alejandro, feliz noche. Te dejamos Usted bien. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, muy bien. Muchas gracias eh, enormes a todos los que se conectaron. Ya vieron la calidad del invitado que tuvimos esta noche. Una persona que con solo oírlo, pues uno queda totalmente hipnotizado y, y fascinado con sus ideas. Es increíble eh, todo lo que uno aprende en una conversación de estas. De verdad, de verdad, les recomiendo este libro. Eh, me puso a subrayar, a tomar notas, a revisar muchos de los planes estratégicos que tengo para mi compañía yo dije que mi plan a tres años mi plan a diez años eh, mi meta semanal pues creo que me va a tocar romper estas hojitas eh, y replantearme mucho de lo que estamos haciendo acá en la empresa así que nada muchas gracias espectacular la conversación de hoy espero se sigan con, conectando pues a estos lives y a estos webinars que les estamos trayendo con invitados especiales Vamos a seguir en esto. Como dice Alejandro, este país lo cambiamos entre todos, esta conversación la generamos entre todos y bueno, de verdad que eh, muy honrado por haberlos tenido hoy con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, que descansen. Muchas gracias.